¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diego Sports, bienvenidos al primer episodio de Colo Colo Liga Master. Hoy día empezamos la temporada 2 con Colo Colo. Ya nos olvidamos de Tuto y ya pensamos en el comandante. Como no tengo los derechos del nombre, le tuve que poner Mario Chalas. Así que Mario Chalas, de ahora en adelante, va a ser el entrenador de Colo Colo. Ojalá que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Ah, weón, después del el desastre de ayer, hoy día tengo que cuidar, weón, tengo que cuidar cada detalle del juego, weón. Ya, vamos, señoras y señores, a comenzar. A saludar de inmediato a don Ignacio Tron, bienvenido Matías Gamer Muñoz, Gerardo Dos Santos, Pedro Pastorelli. Malvoadicto, como siempre, admin vigente desde el año 2017, 2015. No, ni me acuerdo cuando empezó a seguir Alvoadicto. Jordan Matus, bienvenido. Anthony Graf también, un saludo. Luciano Palma, Joaquín Valenzuela, Andrés Ruiz, Tío Player, ¿cómo le va? Aguante Tuto. Tuto ya no es. Tuto ya no es. Anthony Graf, Luciano Palma, ya lo saludé. Pedro Pastorelli también, el sardinete peinado, ¿cómo le va? Christopher Ballestero, Mati Alexander, es el Goku. Fénix, el capo Daniel Alvarado. Esto en cualquier momento se va abajo. Juan Carlos Rivera, Bluetooth. ¿Quién me falta? Tío Player, solo D. Lucas Centeno también. Sebastián Barrera, bienvenido. Muchas gracias por pasarse. Vicente Gamer, Raimundo Nova. También Migi Grone. También Migi Grone, un saludo, bienvenido. Marco Pozo, que saluda a todo el mundo. Jigsaw Master, también 9297. Cristóbal Lucero, también un saludo, bienvenido. Marco Pozo juega en Food Champions. Sí, sí juego Food Champions, pero poco. Poco. Nunca he jugado Food Champions. Eso es verdad, güey. Nunca he jugado Food Champions. Chalas. Se ríe ahí Daniel Alvarado. Ojalá Mario Chalas no debute con un papelón. Sí, yo también lo veo, pues, güey. Ya. Franco Donoso. Clone Strike. ¿Cómo está Dieguinski? ¿Cómo le va, don Clone Strike? Bienvenido de vuelta. José Domínguez. Saludando a todo el mundo, don José. Ya se fue esta wea para abajo, weón. Me caga esta wea. Lucas Centeno Sports, ya lo sabré, Vicente Vázquez. No fue a la gala de mi colegio por ver tu directo. Mira, gracias Vicente, pero debiste haber ido al colegio, weón. Yo fuera tu padre, weón, te golpeo. Sole Calla, ¿cómo le va? Un saludo. ¡Ah! Ya salió un gallito. Cristóbal Fonseca, Alex Renato, Renato CH, que debe estar viendo en alguna parte, si es que está, o puede estar curado hasta ahora. Moisés Mara, Fiesti Loco también, bienvenido. ¿Quién me falta? Ya me fui para abajo. Se fue para abajo esta wea. DJ Nico habla como EDTP. No. Algunas cosas nomás. El balón. El balón. Cállese viejo lesbiano, weón. Todo el mundo está hablando esa wea hoy día, weón. Ya. Ramón Vélez volvió con Colo-Colo. Sí. Segunda temporada. Hoy día vamos con Mario Chalas. Espero no hacer un papelón, como dice don Albo Adicto. Desde el 2015, Alzheimer Sport. Ya, gracias Albito Adicto. Como siempre, suscríbase al canal. Si es que no lo estás, si es que es primera vez que se mete esta locura de directo. Al principio, cuando yo empecé en esto, era bastante mesurado. Pero ya me volví loco, güey. Ya, dejó la caga. Ya, vamos a empezar con la bienvenida al secretario del club. Este tiene que ser como Marcelo Espinos, ¿no? Marcelo Espinos. Dice, déjame ser el primero en felicitarte por tomar el mando de Colo Colo. Soy el secretario del club, estoy deseando empezar a trabajar contigo. El personal del club se asegurará de que tengas toda la información necesaria para gestionar el club. Estamos en pleno mercado de fichajes, lo que significa que dispones de un mes para tener listo a tu equipo de cara a la próxima temporada. Muchas gracias, don Marcelo. Ahí está el calendario. Calendario de enero. Se me olvidó cambiar la estructura del campeonato, por lo tanto vamos a jugar con los rivales del campeonato nacional van a ser los mismos que tuvo Tuto Tapia. Ya. Espero que Mario Chalas no pierda los clásicos. Dalbanda Silva, opa, bienvenido. Daniel Alvarado, Chalas gana. Diego Rojas, un saludo amigo. Bienvenido Cristian Rebolledo. Cállese viejo lesbiano. Ya. Primer día del primer día tenemos International Champions Cup. Y el 31 de enero se termina el periodo de transferencias. Ahí está diciéndome que arranca mañana la web. Llegamos, weón, y nos están jodiendo. ¿Cómo me quedó Mario Chalas, weón? Bien, pues, weón. Lo rejuvenecí. Vamos a ver la información del equipo. ¿Cuál es el calendario de este equipo? Mira. ¡Enfrentamos a la U!
¡Oh! Enfrentamos a la U, primer partido, primer clásico, güey, ya. ¡Oh! Tenemos un clásico hoy día. Ay, ay, ay. Después San Luis, O'Higgins, Audax. Ya empezamos el campeonato, pero eso lo hacemos el segundo episodio. ¡Oh! Primer clásico, se viene el clásico. Lobos Buap te tiene odio. Lobos Buap no va a estar en la Libertadores esta temporada, no está. Marcelo Espino te va a echar cagando. Puta madre, güey. Espero que no nos toque contra Lobos Buap. No, Lobos Buap no va a no participar en la Libertadores en esta temporada. Se los puedo asegurar. Enfrentamos a Palmeiras, mira. Santa Fe, Palmeiras y la U. ¿Qué par? ¿Qué copa, weón? ¿Qué copa? Ya, va, empecemos con los nombres. La danza de nombres comienza ahora. Ahora es el turno de ustedes que me digan: quiero que este jugador llegue. Pero no me digan: ay, que era Vinicius Junior. A Cristiano Ronaldo. No, pues bueno. Tírense nombres que puedan llegar, weón. Por ejemplo, ¿quién puede llegar? Damián Pérez, weón. Jugadores así de ese tipo. De ese tipo. Damián Pérez. ¿Cómo se llama? Puta, Bieler, weón. Ese jugador así de más o menos de esa categoría, weón. No me van a decir: no, tráete a Griezmann. No, pues weón. Messi, Matías Fernández. Ya vamos a ver con Matías. El Ampe del Boca. Marcos Volado. No, está préstamo Marcos Volado. No sabe venir, pues si ya lo presté recién. Dani Boy, bienvenido. ¿Cómo le va, amigo? Enfréntate al América y métele 10 goles. Puta, bueno, si se pudiera meter 10 goles, bueno, lo haría, pero capaz que me metan 10 goles. Vitiño, dice Nacho Trun. Voy a meter a Vitiño, bueno, en todos los Magnelli Torres. No, pues que en ese caso me traigo a Matías Fernández, pues. Bueno. Yo tengo a Eric Pulgar a préstamo. Mira, no es una mala opción. Marcelo Díaz, no. Talisca. Ese güey me salió súper barato y me lo traje a Colo Colo. Junior Fernández. Paquetá. No, Paquetá no. Compra Arias al arco. Carlos Mayorga. Lucas Paquetá es buenísimo. El negro culeado Junior Fernández. Palmeiras no, ¿por qué, conchetumadre? Ya, vamos a buscar a Matías. Porque a la gente hay que darle en el gu en este tipo de cosas hay que darle en el gusto, weón. Todo el mundo quiere que vuelva Matías. Puede que sea un desastre, weón, pero la gente lo quiere, weón. Y ahí está. Matías Fernández. Ahora hay que ver. Oye, qué feo le quedó Matías Fernández. No se parece en nada. Le falta el lunar. Le falta el lunar. Si por, con el lunar queda igual. Matías Fernández. Hay posibilidades que sí, hay posibilidades que no. Vamos a intentar. Primero, traspaso. A ver qué me dice. No, está difícil el traspaso. Vamos a intentar un préstamo. En cómodas cuotas mensuales del Necaxis. Necaxis. 63%. Opción de compra, no. Opción de compra. Ah, pero él puede firmar. Pero Necaxa no lo quiere vender. Ya, ahí está. Entonces, vamos a darle primera intentona. Conseguir a Matías Fernández a crédito. En préstamo, weón. Octavio Rivero. Compra del weón del Castillo. Diego, voy a decir lo mío. Aguanta en corazón, se aguante. Muy bien, Matías Fernández, Sergi Santos. Puta, hay que ver si Sergi Santos. No, es que Sergi Santos no lo van a querer vender, weón. Audax no lo quiere vender. Mira, te la doy, mira. Santos. Santos, ahí está Santos. Vamos, Sergi Santos. Les digo al tiro que me voy a deshacer de Lucas Barrios, weón. Voy a traer a Felipe Flores. Como lo tenía anteriormente. Sergio Santos. ¿Dónde está Sergio? Renato Santos. Sergio Santos, Audax Italiano, una barrita. Vamos a ver, negrito, si te podemos traer a compra. No, 39%, aunque él quiere venir a Colo Colo. Entonces vamos a intentarlo con préstamo de un año. Tenemos 50% de posibilidades. Yo sé que el negro quiere. Yo sé que el negro quiere. Pero Audax es la traba. Audax es la piedra de tope. Brian Fernández, no. Corazón roto por Lucas Barrios. Andan por ahí nomás, weón. Un jugador libre. Compra a Abel Hernández. Es que tengo a Paredes, weón. A Carlitos Lobos. Vamos a intentar con Carlitos Lobos. Bienvenido, Carlitos. ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Terminaste de trabajar hoy día? ¿Mañana trabajas? ¿Mañana te quedas en casa? ¿Vas a pasear al perrito? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Cuéntale a tu tío Diego. Tu tío Diego. Saluda a Pipe 1433333. Fer MCL, Luis Advíncula, todo el mundo me habla de Luis Advíncula, lo traje a Boca ayer. Carlitos Lobo tiene una estrellita. Tiene una estrellita. Voy a pedirlo a préstamo por un año. No, no, no se viene. No.
Perdimos con Lobos. Perdimos con Lobos, te digo al tiro. Mira, va a un concierto en la noche. ¿Con quién, weón? Va, un concierto de quién, no con quién, pues, weón. Sí, que me dijiste con quién. Un saludo a la Camilita. Un saludo a la Camilita de Albo Adicto. Un saludo a la Camilita de Don Carlitos Lobos. Y no sé si el resto tiene polola, weón. No, no me comentan su vida, weón. Todos los buenos me critican, weón, weón malo, weón, marisco ya, fracaso sport. Pero no. Si quieren que salude a sus niñas, a sus parejas, weón, dígame, yo las saludo. Bueno, luego de ese comercial, vamos con Felipe Flores. Felipe Flores. Felipe Flores, weón, la va a romper, weón, con Mario Chalas. Mario Chalas, no me confunda. Yo no tengo polola, soy un viejo lesbiano. Muy bien, tío Player. Es su decisión, Felipe Flores. Tiene todas las ganas de venir. Quiere venir, weón. Bien, vendría gratis si quiere. Mira. Viene gratis. Ah, no, 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 acá tanto. Hay 500. No, hay. Opción de reventa. No, tiene este weón. No tiene opción de reventa. ¿Quién lo va a querer comprar, weón? No, contrato 2 años nomás, pues, weón. Mira. Le puedo bajar el sueldo. Ahí. 2,90 y me va a decir que sí. Cuota rescisión. Ahí, listo. Vamos. Felipe Flores está listo. Estamos listos. Bello de Antofagasta. Vamos a ver. Bello no se quiso venir a Colo-Colo durante el periodo de Tito. Seguramente porque estaba él. Pues ahora veamos si es que decide venir. No me pidan a Bocellur, weón. Neos, bienvenido. Un saludo, Diego Rojas. Cabrón, estoy enganchando a Venezolana. ¿Qué creen que será mi mejor opción? No sé. Te quedó igual sala, weón. ¿Sabes que lo hice antes de empezar el directo, weón? Me puse a mirar una foto y empecé a tirar líneas, weón. Estoy bueno para hacer faces. Le voy a quitar la pega a Seba Facemaker. Busca el Gubench, arquero bueno. No, pero no voy a traer un internacional, pues, weón. ¿Cuántos segundos está el chat? 30 segundos, Carlitos Lobos. Soteldo, no. Soteldo no. Titín Rodríguez, menos, weón. Justo Lobos, weón. Dudu de Palmeiras. Todo el mundo habla de Dudu del Palmeiras, weón. No, no se va a venir Eduard Bello, a no ser de que lo pida préstamo. A ver, no, no, la misma situación que Carlitos Lobos, no me da ni para el 50%. Benedetto no se va a venir, Peñaranda, Vitiño. Vamos a buscar a Vitiño. Voy a tener a Vitiño en todos lados, van a ver a Vitiño, weón, aquí, van a ver a Vitiño en Boca Juniors. Qué desastre la actuación de ayer, weón, qué desastre. Es este, Vitiño. Ah, está libre, weón, es jugador de huecos. Es SD, ya, vamos, Vitiño. Solicitar traspaso, veamos cuánto nos sale. Oh, igual tiene sueldo alto, weón. Voy a bajarle el sueldo al weón. 1.600.000. 5 años, no, 5 años ni cagando. Un año nomás. Y no le pienso dar ni una regalía, por weón. Ya, Vitiño, otro a Colo Colo. Bájale al modo lenteja. Uy, pero si lo tengo en modo lenteja, weón. Está en modo lento. Tengo habilitar modo lento. Y lo tengo guardado. Guardado, guardado. Sí, listo. Ahí, 30 segundos, mira. Lo tengo activado el modo lento. Paquetá, weón, porfiado. Dice Carlos Moraga. Diego, ¿sabes qué nota me saqué en música? Un 7, muy bien. Blacken, ¿cómo le va? Bienvenido, amigo. Ay, ay, ay. Nacho Sarabia. O sea, Saavedra. No, pero Saavedra es de la Católica, no sabe venir. No se va a venir. No, no. Necesito un defensa central, weón. No me digan Paulo Díaz, weón, porque ya tengo a Paulo Díaz por todos lados. Un central. Advíncula. No, pero es que tengo al torto paso, porque no, no quiero pasar. ¿Un lateral izquierdo o un central? Aprende la Pablito Suárez. Sí. Sí, un 7, weón. Un 7 en música. Fernando Ignacio dice Dudú. No va a venir Dudú. Dudu no va a venir, ¿sabéis por qué? Porque ya lo intenté la vez pasada y no se viene. No como mis alumnos que son más flojos que la mierda. Métele el látigo nomás, weón. DJ Nico, bienvenido. Nicolás Games también. Diego Rojas también los saludo. Nightbot, mira, weón, se puso Nightbot, weón. ¡Qué weón! Play Store, ¿cómo le va? Un tití. Ficha Pinirrón. El 9 de Unión. No, porque no neces No, weón, no quiero un 9. Además que tengo a Paredes, weón. Paredes me va a servir. O en realidad necesito un 9. Sí, tenés razón. Pero no sé si será él el hombre. Aparte que estoy viendo a Sergio Santos, weón. Estoy haciendo Rocco y Maripán. A ver, Maripán me gusta más. Maripán es de mi gusto.
Es del gusto. Maripán jugó mientras estaba Mario Chalas en el. Maripán es con acento en la, weón. Si esta weá me caga hasta por los acentos. Ahí está, Maripán. Maripán de Maripán. Ahí está. ¿Viste? Ah, a la vez. Déjame ver si lo consigo en préstamo. No, 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 no se va a venir. No, no, no. Banana Suárez, no, weón. Negro de WhatsApp. Daniel Alvarado dice a Bravo, Reina del Perú, Sergio Ramos, uno de la cantera, Diego. Sí, vamos a usar uno de la cantera, Diego Olson puede ser. Ya, entonces vamos a continuar. Hoy día vamos a jugar dos partidos, igual que lo que hicimos ayer. Tenemos la formación, que es el 4-2-3-1, pero lo vamos a modificar por un 4-3-3. Un 4-6-6. Que va a ser así. Así, 4-2-1-3. Instrucciones de ataque, vamos a ir al contraataque. Pase corto por las bandas. Por el centro, vamos por las bandas si tenemos punteros. Va a ser flexible. Flexible. Zona de apoyo, esta weá me interesa. Ahí vamos a bajarnos en 6. En 6. Instrucciones de defensa, presión en la frontal. Defensa total. Por las bandas. A ver, empuja a los rivales hacia las bandas. Por el centro, forma una red defensiva y corta todas las opciones de pase adelantado y empuja a los rivales hacia el medio, donde el equipo puede defender aprovechándose. Vamos a hacerla por el centro. Vamos a ser conservadores, vamos a esperar, no nos vamos a ir al lote. La defensa, ahí. Ahí, como la tenía contra. Y vamos a jugar ahí, distancia al balón. Perfecto. Instrucciones avanzadas, no vamos a hacer falso 9. Esta hueá la vamos a dejar en nada. Y esta hueá la vamos a dejar en nada. No, defensiva atrasada y poblar el área. Eso. A ver cómo nos sale. A ver cómo nos sale. Alineación. Orión en el arco. Campos. Para afuera, Campos. Campos. Oye, tengo bajo el número. Lucas Barrios Paredes. ¿Dónde está Esteban? Ahí está Esteban. Ahí está Esteban. El capitán. El capitané. Valdivia. Puntero izquierdo. Vamos a poner a Dani Pérez. Nos vamos a jugar con Dani Pérez. Puntero derecho. Vamos a meter a José Aguilera. Vamos a probar, weón. Si este, vamos, hoy día estamos de prueba. Julio Alberto Barroso. Ahí por Insaurralde. Lateral izquierdo va a ser. Necesito un lateral izquierdo, weón. Necesito un lateral izquierdo. A pesar de que tengo a Suazo, voy a mantener a Suazo en la contención. Valdés, ahí. Pavés, Valdés. Pavés, Valdés. No, Pavés. Pavés se va. Vamos a probar con Carmoniña y Baeciña. Baeciña y Carmoniña. Ahí ya tenemos un equipo más. Ahí más armadito. Necesito, a ver, según esto, el tortopaso, pues, weón. Ahí, tortopaso. Mira, 45 de química, weón, pésimo. Pero vamos a ir dándole. Con el tiempo. Entonces, Opaso, Saldivia, Barroso. Necesito un lateral izquierdo. Por si no. Porque se va a ir Damián Pérez, weón. Damián Pérez. Para afuera. En el medio no necesito a nadie. Matías Fernández. Voy a hacer el intento por él. Y arriba necesito un puntero. Sea izquierdo, derecho y un centro delantero. Necesito dos. Tengo un brazuca que es bueno. Dice Ignacio Tron. Ortiz de Curicó del Ique. Del Ique, weón. Insaurralde de 9, en lugar de Barrios. Mico Albornoz de lateral izquierdo. Mico Albornoz no se va a venir, Blacken. Lo intenté la vez pasada. No, no se viene. Parot. Puede ser, Parot. Déjame. Contención, listo. Déjame ir a buscar, a ver. ¿Puedo hablar con alguien más o no? ¿Me falta alguno por hablar? Déjame ver si puedo. Con Pagot. Si consigo a Parot. Se podría dar, se podría dar. Parot. Déjame que te llame. Ah, no. No, no sabe venir, weón. Para traspaso, 30%. Cacha, weón, por 10 millones. Capaz que lo voy a conseguir a préstamo. Préstamo un año. Vamos a hacer el. In no, weón. Precio por. Ah, todo bien, por precio por transferencia. Listo. Ya. Nos jugamos por Parot. Lateral izquierdo. Ortiz de Curicó, lateral izquierdo. LI. Ah, weón. Es que pensé que iba a decir líbero, weón. Explícate, pues hombre. Ortiz de Curicó. Ya vamos a tratar. A ver, déjame ver. Ortiz.
No me pidan que traiga a Vosellur, weón, porque Vosellur no se va a venir. Ortiz, esto es con il, con acento en la I. Ortiz. Ahí. Tan rebuscado pez, weón, para esta weá. ¿Cuál es, weón? ¿Será ese? De Colón. No sé ni cómo se llama, weón. No sé, no tengo idea cómo se llama. J. Ortiz. Ah, este, J. Ortiz, lateral derecho. Jorge Wilstermann. ¿Será ese, weón? Trae de vuelta a Pablo Díaz. Puta, weón, es que traerlo de vuelta ya lo tengo en el. No, weón, el lateral derecho. No, pues, weón. Ah, el lateral izquierdo. Lateral izquierdo, decís tú, weón. A ver, veamos. Bienvenida a Leslie Pino, ¿cómo le va? Al Ponce de Díaz, al Otrus. A ver. Este se. No, ¿dónde está, weón? J. Ortiz. Deportivo Pasto. J. Ortiz, Chile, Curicó. Lateral izquierdo. 27 años, lateral ofensivo, déjame ver. No, ah, fuerza de velocidad 77, fuerza explosiva 78. ¿Y te gusta ese weón, Carlito? Juninho se llama, juega en Corinthians. Juninho, ya, vamos a ver. Eduard Bello no se viene. Jaime, ya lo probé. Ese culiao funciona bueno. Ya, vamos a tratar después porque no puedo mover a nadie ahora. O sea, no puedo hacer ningún contacto porque estoy. Ya hice los 5 que me permite la máquina, weón. No sé por qué no permite más, weón. No, vamos a buscar por equipo. Vamos a buscar por equipo, Nachito. Equipo de clubs. Brasileirao. ¿Dónde me dijiste que jugaba en el Corinthians? Corinthians. Juninho. ¿En qué equipo dijo que jugaba, weón? Corinthians. Juninho, ¿estáis seguros? No hay ningún Juninho, weón. No hay ningún Juninho. Pedriño. ¿Será Pedriño, weón? Ah, pero ese lo intenté traer, weón. Ah, qué weá hice, weón. A Pedriño lo intenté traer. Pero no. No llegó porque no llegaba a acuerdo. No. Déjame ver. Ahí está. ¿Rodriguinho? ¿Será Rodriguinho? ¿Juninho? ¿Pedriño, weón? Compra a alguien de Boca o River. El que la otra vez traje a Villa. Siempre sale el equipo de la semana, weón, y el equipo del torneo con el lateral izquierdo. Ya, voy a anotar. Ortiz. Acuérdame. Ve a Rodrigo. Rodriguinho. Mira, Pedriño se podría venir. Oye. Bien, bien. Extremo prolífico, weón. Tiene fuerza explosiva 83, velocidad 70. Un poco el. No tiene tanta velocidad, pero sí explosión. Emerson Sheik. No, este es menos que el otro. Jackson. No, pero ya tengo por ese lado. Estoy tratando de conseguir a Matías, Paulo Roberto, no me sirve. Podría ser Pedriño. A Peruzzi de Boca, pero el lateral derecho, pues bueno, no quiero Pedriño. Ya, vamos a intentar con Pedriño, pero eso lo tengo que ver después del partido que juegue contra el Santa Fe. Ya tenemos al primer equipo de Mario Chalas. Nos preparamos para el primer encuentro. Gabigol. Carlitos Sánchez. Ángelo Arao. Debe estar. Ah, está en Corinthians. Ángel. Salía en Corinthians, ¿no? En el, lo que jugué, en lo que puse ahora. No sé si salía. Vladimir Hernández. Pero lo tuve en el Jaime. Lo tuve en el. Si es que no. Mira, si es que no me sale. El tema del. Mira, Gordolfo Ruiz Tagle. Déjame darte la bienvenida, la primera, voy a ser la primera persona en agradecerte que hayas venido a Colo Colo. Tengo grandes planes para el club contigo al frente, pero antes que nada te espero en la International Champions Cup. Aprovecha para crear una plantilla competitiva para la próxima. Ah, y si ganas la copa, te regalaré una prima. Gracias, don Gabriel. Perdón, Gordolfo. Se me pasó. Gordolfo, quiere que sea campeón, weón. Después de lo visto ayer, no sé si seré campeón, pero vamos a intentarlo. Lo vamos a intentar. Ya. Estoy prendiendo la weá. Ya, Ignacio, ahí me dais save. Si total tengo que esperar. Esa weá suena como grondona. Kramer Sports. Carlitos Lobos. Dale suerte a Pablito Suárez para que Coquimbo sea campeón de primera B. Mario Chalas. El debut. Y se viene el clásico con la U mañana, weá. No, mañana no, mañana. El lunes. El lunes hay clásico con la U. Y día vamos a jugar frente a Palmeiras. Vamos a dejar ay, la ilusión para que. Se hagan la expectativa. Jugamos en el Morumbis.
Vamos a jugar de negro. Vamos a jugar de negro. Déjame ver cómo está la configuración de sonido. Estamos bien. Listo. Fabián Orellana, un 9, Brian Fernández y de la Fuente. ¿Será campeón? No sé si es pregunta. No sé. Benja Kusevich, Pablo Galdames. Juninho C. Ya. Acuérdame, Nacho, bueno, cuando termine el partido, porque después se me va a olvidar. Quiero que suba. Cobreloa. ¡Qué juego! Le he dicho, Carlito. El equipo que yo quiero que suba empieza con C y con O. Ay, que eres malo, weón. Eres muy malo. Juguito Vicente Vázquez anda jugando en la plaza, weón. Que pierdan porque Cobreloa en primera. Demagogo, Viejentaler. Oye, tengo que subir a Viejentaler. Les pido disculpas a todos los que siguen esa serie porque no he podido subirla, weón. Yo creo que el domingo voy a grabar. Y si me siento a grabar, voy a tener que grabar unos tres capítulos y esos son como prácticamente 3 horas. 3 horas de juego. Ay, Lucas Centeno, gracias por volver. Vamos a iniciar el primer partido. Vamos, Colo Colo. Dice que Bonks, ZH. Están echando un weón. Mario Chalas, vamos. Existe un optimismo de la primera vez por si acá. Ah, un option file, eso. Se te falló el corrector. Diego, me fui al Colo, no al Arsenal, Tula. Muy bien. ¿Y cómo te fuiste al Colo si no estaba en la lista o sí? Ah, sí, estaba en la lista. Sí, no, está bien, pues bueno. Que no pasé directo al fútbol, a otro país. Un optimismo, weón. Un optimismo, weón. Saludos de Nueva York. Benjamín Zúñiga, bienvenido, muchas gracias. Paros Díaz. Saavedra, retiró, se equivocó. Pablo Díaz debe ser. Viene el equipo de Unión Santa Fe, weón. Bueno, Santa Fe de Colombia. El Independiente de Santa Fe. Ahí viene Enay, Castellanos. Jugamos con un equipo bastante joven. A excepción de uno. No, weón, esperé 6 meses, salí campeonito. Muy bien. Bien, pues weón. Yo voy a salir campeón con Iquique. Bueno, bien, tal. Diego, yo hablo con la Tatiana Fernández de Rojo por Messenger. Lucas Centeno. No tengo idea quién es Tatiana Fernández, weón. Sinceramente, weón. No. Casi no veo televisión. Pero bien, te mandándole un saludo. Pura vida, Bahía, ¿cómo le va? Bienvenido. Ahí está la formación de la Unión. De la Unión Santa Fe, dale, con Unión. Independiente Santa Fe de Colombia. Se pegó, dice Hasenberg. ¿Quién se pegó? ¿La transmisión? Está todo correcto, amigo. Colo-Colo gana 2 a 0. Ni Santa Isabel la conoce, güey. Sofía Larraín, ¿cómo le va, Sofía? Bienvenida a un nuevo directo. Hoy día estamos con Colo-Colo. Estamos en Brasil, en el Morumbí, en el inicio del periodo de Mario Chalas. No puedo decir su nombre porque tiene derechos comprometidos. Unión Santa Isabel Pantoja. Sí, pues, güey. Y yo hablo con la Sasha Grey, Tams. No creo que hables con la Sasha Grey. Yo creo que tú escuchas a la Sasha Grey. Pero no creo que el... Que hables con ella. O puede que hables, pero que ella no te conteste, weón. La pelota va hacia el medio. La tiene Moreno. Wilson Moreno, el hombre que pasara por Everton. Abrió mal. Juega Colo Colo en lateral. El torto pasó con las manos. Saldivia recibe. Saldivia conecta con Barroso. Avanza Colo Colo desde el fondo. ¡Qué cancha más grande el Morumbí, weón! ¡Qué cancha más grande! ¡Es eterna esta cancha! Es como la de los supercampeones. Dani Pérez. Gaby Suazo. Corre Gaby. Espera Paredes al medio. Gaby se detiene. Pasó de largo su marcador. Sigue Suazo. Suazo toca para Carmona. Carmona levanta el área. Paredes. Cabezazo que no llega. Carmona que recibe. Juega atrás. Se equivoca. Se la entregó a Morelos. A Morelos. Wilson Morelos. Le puntearon la pelota a Morelos. Muy bien ahí Carmona. Pero cobra falta. Eso no fue falta, señor árbitro. ¿Qué cobra? ¿Qué está cobrando? Recomienda jugadores para Liga Master. Necesito un puntero y un centro delantero. Dams me deja los vistos. Pone a Maturana de extremo derecho. Juega súper bien. Segundo tiempo, prueba. Vamos a probar 9-2. ¿Por qué Lucas? Lucas Barrios, decís tú, güey. Lucas Barrios, no, ya no corre. Arriba, ganando. Cuidado, balón al área. Se acerca Unión de Santa Fe. Y dale con Unión, güey. Independiente de Colombia, güey. Unión desde Argentina. Va corriendo Suazo con el balón. Corre con la esférica amarrada a su botín izquierdo. El toque para Paredes.
Paredes no pudo deshacerse del balón y va moviendo el equipo de Santa Fe. Burbano, la tiene Burbano, toca hacia atrás para Salazar. El partido es pausado, el partido se juega en estudio todavía. López, Henao, la tiene Henao, toca para Salazar. Salazar para Henao y Giraldo. Avanza Giraldo, Urrego, Salazar. Corre Salazar, el cambio que va para la derecha para Roa mete para Morelo. Viene Morelo se da media vuelta, lo van a marcar, le pega al arco, tapó Orión. Abajo fue el jugador Opaso, Orión, que va sacando con los pies. El Torta extiende rápido para José Aguilera, viene José Matías, entrega para Baeza que corta la cuerda central, la pide Aguilera para Paredes para el mago levanta, aparece Dani Pérez, ahí Dani Pérez la baja, la pega, ay, Dani Pérez, era el gol de la fama de Dani, el venezolano, que lo trajo Tuto pero nunca lo usó, sí, lo usó un par de veces, pero aquí estaba, era buena, llega Colo Colo al arco de Unión Independiente Santa Fe por la chucha. Mostraré mi cara antes que el Diego. Antes del Diego, ya lo mostraste, porque si ahí te veo. Recién bañado. Recién bañado para ir a ver a Tiro de Desgracia. Tiro Desgracia. La tiene Urrego Valencia. No, si sé que vaya a ver otra cosa mañana, bueno, pero se me ocurre. Roa. Morelos recibe la marca. El rebote en Barroso. Sale abierto. Cuidado que se acerca el equipo visitante. Arriba Opaso, el Torta, la pelota queda ahí. Gol de Independiente. Gol de Independiente Santa Fe. Anota Burbano. La pelota quedó dando botes ahí mismo. Tiro Desgracia. No dije Tiro de Gracia, pues weón. Moral distraída esa weá. Se me confunden. Leslie Pino, ya empezamos. Sofía Larraín. Pero vamos, que se puede. Este partido está más accesible que los de ayer. La verdad es que a llegarle al arco al equipo de Paris Saint-Germain y al Barcelona, era bueno, no, el Arsenal y Paris Saint-Germain. Ya partimos, weón. Sí, ahí está, partimos. Vamos, Orión. Lamentablemente la pelota quedó ahí tras el intento de rechazo del Torta Opaso. Vamos perdiendo 1-0. La tiene Baeza, entrega para el Torta. El Torta Opaso por dentro pide el mago Valdivia, aparece Maguinho. Maguinho abre, ay no, Maguinho, pase era para Carmona, weón. La tiene Morelo, Salazar. Avanza Salazar, el pelotazo de Salazar, arriba Barroso, las manos del arquero Orión. Va a salir por izquierda Orión, balón para Barroso abriendo para Opaso, avanza el Torta, ¡vamos Torta! Corre con los mejores tiempos de Wanderers, de Valparaíso. Corre Opaso, nadie lo marca, sigue el Torta. Por el medio va pidiendo el mago, decide con Carmona. ¿Qué hace Carmona? Carmona se le entrega al Torta. Carmona se mete al área, sigue el Torta. El Torta va por dentro, el Torta se detiene, quiere hacerse espacio. Mete derechazo, la pelota al área, rebota, se salvó. Independiente, el rechazo largo. Balón se va, lateral para Colo Colo. La tiene Opaso, juega hacia atrás para Baeza. Baeza corre, avanza Baeza, corre Baeza. Por el medio va pidiendo a Paredes para Valdivia. Está el mago, Maguinho y el pase para Carmona. ¿Qué hace Carmona? Carmona la mete para Dani Pérez para Paredes. Ahí está Paredes, mete, zurdazo, la pelota queda ahí. Paredes la pelea, Paredes la lucha, Paredes la gana, el palo salvó Independiente. No te creo, Esteban. No te creo, Esteban, lo que acaba de suceder en el área de Independiente, un milagro, salvó al arquero. El mal control. Y la weá se me fue solo, weón. Vio solamente la primera. Gaby Suazo pidiendo la pelota por el centro. Ahí está Suazo, la pelota que pasó. Le pega a Baeza, el arquero Castellanos. Se queda con la pelota, lo tuvo Colo Colo, lo tuvo Esteban Efraín Paredes. Donde no falla, falló. Arriba va ganando Saldivia. Valdivia la tiene. Pide la pelota por el medio, Aguilera, ahí está Aguilera. Viene José Aguilera, Paredes, Pérez, Dani Pérez. Las manos del arquero Castellanos. Colo Colo se acerca con peligro al área de Independiente de Santa Fe. No puede Valdivia, sí pudo Baeza. Baeza se equivoca en la entrega. Ahora es Urrego el hombre que la juega, pero Baeza recupera bien la posesión. Cometió el error y se resarce ahí. Va jugando con Carmona. Carmona y Opaso. Por el medio va. No, por el medio. Ahí está Valdivia. Valdivia para Paredes. Ahí está Esteban. Esteban Paredes. Toca para el mago. El mago para el medio. Llegaba Dani Pérez. Sacó el arquero Castellanos. Baeza.
Baeza de cabeza, la quiso meter en el sector de Independiente y Burbanos, el hombre que va recuperando, el hombre que anotó el gol. A correr Baeza, Colo Colo se instala en terreno rival. Arranca Baeza, la pide el mago Valdivia, también Paredes, por el medio está Dani Pérez. Dani Pérez para Paredes. Ay, 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 era buena la pared, pero Paredes no llega. Ahora es Morelo. Burbano, Burbano con la esférica, mete Burbano, llega Saldivia, llega Saldivia, centraliza con los pasos, el Torta la tiene, sostiene y toca para Barroso, termina el primer tiempo, Colo Colo lo pierde, pero creo que este partido es abordable. Pone a Lucas Barrios por Aguilera, Aguilera lo está haciendo bien, güey. Vengo 2 años con papelones Sports Leslie, ya no es necesario eso. Gracias, Carlitos, gracias, te adoro. Tanto que juegan con Piñera y ustedes mismos votaron por él. ¡Viva el comunismo! Dice Master WW. Y es justo para esa weá del fantasma, el tuto llega a Mario Salas. Muy bien. Hemos sido superiores, pero este partido lo podemos ganar, lo podemos dar vuelta. Se mantiene Dani Pérez. Oye, lo que se perdió Paredes, weón. Lo que se perdió Paredes. Cuando llegue, si es que llega Matías, voy a jugar con Valdivia y Matías, weón. Vamos, vamos. Matías desde atrás. ¿Ah? Carlitos lo, de nadie. Villanueva es bueno. Sí, pero vamos a probar en el segundo tiempo. Y también voy a probar a arriba los corazones. Se vienen tiempos mejores. Ahí está Sebastián Piñera. Sale Paredes. Con Baeza arranca hasta el segundo tiempo. Está perdiendo el Popular. Está perdiendo Colo Colo con Independiente de Santa Fe. 1-0. La pelota tiene pasos, colocó lo adelanta líneas. Viene el Torta, se va por dentro el Torta. El Torta mete profundo para Paredes. Paredes abre para Aguilera, el centro de Aguilera, pelota arriba. Dani Pérez, cabezazo, no llegó. No llegó el cabezazo, Dani Pérez, Suazo. La mete para Carmona, Carmona, ay, Carmona para Suazo, es buena la jugada. La mete arriba para Valdivia, sacó la defensa. Quedó ahí, Carmona, frontal. Le pega. Ay, la había adentro. La había adentro, señores. La levantaba Suazo, el rechazo defensivo y ahí Carmona. Uy, qué cerca pasó esa pelotiña. Votemos por Diego Sport para Plus gratis y mejores estadios. Apretó bañar, güey, ¿qué hiciste? Arriba Barroso. Valdivia entrega para Carmona. Colo Colo quiere, Colo Colo quiere, Colo Colo va. Valdivia entrega para Pérez, Damián. Ay, Dani Pérez se equivocó en la entrega. Señoras y señores, se viene el primer cambio en el Popular. Se va Damián Pérez. Va a ingresar Nico Maturana. Tío Piñi lo banean hasta en la moneda. Ni en el espejo lo mira. Naohiro, bienvenido. Vamos a ver, Giraldo. Ahí está recuperando. Ay, no pudo. No pudo. Bien, bien Maturana en la marca. Bien Maturana. Vamos, Colo Colo, que te quiero ver. Va a jugar nuevamente el lateral del conjunto colombiano. Pelota que va atrás para Moya. Moya juega hacia el medio. Henao. Henao por dentro con Salazar. Este es para López. López abriendo para Valencia. Avanza Valencia. Mete Valencia. Viene Morelos. Morelo es Morelo. Morelo con sin la S. Corre Burbano. Burbano. Pero que cobra, señor árbitro. Qué delicado Burbano. Qué delicado Burbano. ¿Cuándo vas a mostrar tu cara, Diego Fénix? Antes de fin de año, así que tenlo por seguro. ¿Se siente Alba Adicto presidente? Yo votaría por Alba Adicto, weón. Alba Adicto sería capaz como presidente de meterse de... ¿Cómo se llama la weá? Intervenir Colo Colo, weón. Y sacar a Tuto. Y mejorar las instalaciones del estadio. Salazar va a pegarle ese balón. Viene Salazar, levanta Salazar, pelota al área. Defendiendo Colo Colo, saca Aguilera. Ay, Aguilera, 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 Aguilera pagando el noviciado, se equivoca. Pero no hay drama porque el balón se va a saque de arco para Colo Colo y está el portero Agustín Orión. Orión, Orión, Orión. Va a salir por allá Orión. Ahí está Orioncillo. Orión levanta el balón. Demasiado alto, demasiado alto. Llega el Torta. Por el medio está pidiendo Saldivia, Carmona, Valdivia. El balón que queda ahí. Va recuperando Burbano. Burbano juega hacia atrás para López. López, centraliza López. Ahí aparece Salazar en la escena. Tocan para Burbano, Burbano y Valencia. Avanza Valencia. Bien, Baeza en la marca, bien Baeza en la marca. Y otro cambio en Colo Colo. Se va a ir José Aguilera. Va a entrar Pajariño Valdés. Se viene Pajarito. No prometo nada, pero lo haría mejor que Tuto.
Trae al tío Guede, trae a Guede, traigan a Guede, por favor. Valencia, con las manos, va esa que no puede. Balón que queda ahí. No pudo, no pudo. Jaime Valdés. La tiene Salazar, retrocede con López. López mete el balón para Valencia. Pide Burbano, primero López. López juega nuevamente con el jugador Valencia. La pelota que se pierde, lateral para Colo Colo. Matías Saldivia va a meter la pelota en juego. Ahí está Barroso recibiendo. Desde el fondo juega Colo Colo. Barroso. Carmona. Apertura para Suazo. Viene Gaby. Gaby la mete para Maturana. Va pasando Gaby. Eso Gaby. Te quiero ver pasando. Te quiero ver pasando. Pasa Gaby. Buena Gaby. Hubo falta ahí sobre Maturana. El balón que va para el propio Matu. Ahora es Carmona. Carmona para Baeza. Baeza quiere darle. No, Baeza toca por... ¡Ay, no, Baeza! ¿Qué hiciste, Baeza? Bueno, tenías que tocarla bien, po. Baeza y el error. Urbano. Retrocede Urbano. Encuentra a Valencia. Valencia para el Independiente de Santa Fe. Balón que va por el medio. Sale bien el equipo colombiano. Valencia. Morelo. Urbano. Va a ir con Morelo. Ahí está. Fue con Morelo. Fue al piso Barroso. Pasó de largo. Morelo va con la pelota. La marca de Saldivia. El centro que viene al área. Orión defiende bien. Orión. Y Orión que ya sale largo. Apura Carmona. Recibe Carlos, entrega para Suazo. Este para Maturana. El Matu que toma la pelotita y se va. No, Matu y el Carmona no corre. Carmona no corrió esa pelota. Henao. Giraldo. Roa. El quite ahí de Colo Colo. Otra vez el equipo de Independiente que domina desde campo propio. No hay peligro en el sector defensivo de Santa Fe. Recupera Barroso, perdió con Morelo. Barroso que va a pelear, no puede. También va Suazo, viene Gaby. Al piso con todo Gaby, con todo Gaby Suazo. Y se viene un cambio, se va Esteban Paredes. Ingresa Lucas Barrios en el popular, y se va de amarilla el señor Gabriel Suazo. Un saludo a la Tati Lucas Centeno, un saludo a la Tati. Tati, Lucas Centeno te ama. Va a venir Valencia. Independiente Santa Fe, pelota arriba, Suazo que no puede, la pelota rebota. Uy, qué gol era, weón. ¿Cómo pasó eso, weón? Felipe Flores ya se viene, ya se viene. Ya se viene Felipe Flores. Va sacando Orión. Balón para el Torta. La baja el Torta, domina el Torta. 30 minutos, segundo tiempo. El marcador está 1-0. Gana el equipo colombiano. Corre el Torta. Viene el Torta. Entrega para Valdivia. Valdivia para Carmona. ¿Qué hace Carmona? Carmona para Baeza. El público que se entusiasma acá en el Morumbí. La va teniendo. Ay, no, Valdés. No ha tocado la pelota el mago. El pajarito. El pajarito, pajarito. No ha tocado la pelota. Y se viene otro cambio. Colo Colo. Se va, se va. El mago Valdivia va a ingresar. Puta, ¿quién meto? A Villanueva. Villanueva. Abrázame hasta que el Diego gane un partido. Díganle eso. Eso. Dile a la Tati. Diego, ya sabe la Tati que yo la amo. Muy bien. Me alegro. Y a ver, vamos a ir al ataque, weón. Tenemos que ir al ataque, weón. No queda otra. Para eso, va a sacar a Baeza. ¿A quién meto, weón? A Gonzalo Fierro, weón. No tengo más, weón. No tengo más. Voy a meter a Berríos, weón. Valdés, eso. Valdés acá. Vamos a hacer el menjunje ahí. Y vamos a soltar a todos en ataque. Se va Baeza, ingresa Fierro. Vamos, Gonzalito. El Lucas tiene ganas, Tatiana. Sprite. No. La tiene el pájaro Valdés. Centralizando Valdés. Se equivoca el pájaro. López. Viene el equipo de Independiente. ¡Uy! Valdés se le pasó de túnel, weón. ¿Qué pasó ahí, pájaro? ¿Qué pasó ahí? La sotana. Burbano. Pisa Burbano. Llegó. Muy bien, pajarito. Ayudando a su compañero. Entrega para Villanueva. Villanueva la pura con Carmona. Por izquierda y Colo Colo que se va al ataque. La tiene Suazo. Viene Gaby. Arranca Gaby. Por el medio pide Villanueva para Barrios. Barrios, Barrios. El balón que rebota le queda a Carmona. Le pega a Carmona. Arquero, corner. Tiro de esquina para Colo Colo. Que va con todo en busca del gol. Otro gol. Un gol, un gol. Hace un gol. Colo Colo hace un gol. Se va a ir Barroso y va a entrar el gran Insaurralde. El peso es una mierda. Se va 120. 190, perdón. Va a patear. ¿Dónde está Insaurralde? ¿Dónde está Insaurralde? La jugada de Dios. Portiana se hace presente. Centro, primer palo. Ahí Insaurralde. Ay, no, Insaurralde. El cabezazo, weón. El cabezazo. Insaurralde. La primera que toque y se manda una caga. Se queda como centro delantero. Insaurralde va a sacar Castellanos. Castellanos. Balón arriba. Wilson Morelo.
Saldivia no puede ganar. Vamos, pelela, pelela. Burbano. Valencia. Corre Burbano, corre Opaso. Burbano va a ganar. Burbano llega, toca corto, centro raso, pelota atrás, le pega al arco, palo. Se salvó Colo Colo, se salvó el Popular. Ahora sale Opaso, viene el Torta, la mete profundo, aparece Valdés y viene Colo Colo. Aquí se viene Colo Colo, atención, atacan 5, defienden 5. Viene Valdés por el centro, la pide Barrios. Sigue Valdés, Valdés para Maturana, le pega Matu, Matu fuera, Matu fuera, Matu, ¿qué hizo Matu? ¿Qué hizo Maturana? Era gol. Era gol, qué corrida se mandó Jaime Valdés. Vemos el pase y le pegó mal. Ay, Maturana, weón. ¡Maturana! ¡Qué buena jugada esportiana! Vamos, vamos, que va a salir. Va a salir, weón. Algún momento va a salir. Castellanos quemando sus hombres arriba. Santa Fe se ha salvado. Pelota arriba. Saldivia que no puede. Morelos va tocando. Aparece muy bien Suazo. Recuperando para Colo Colo. Centro. ¡Ay, no! ¡Gaby! ¿Qué hizo Gaby? ¿Cómo se manda esa cagada, Gaby? Gaby recupera. Gaby recupere. Gaby, no me hagas contratar un lateral que no quiero. La tiene Carmona. Carmona va tocando para Villanueva. Villanueva para Insaurralde. Barrios. Barrios. Abre con Valdés. Arranca Valdés. La pide Barrios. Sigue Valdés. Valdés, Valdés, toca para Lucas. Lucas, mete profundo, Villanueva, tapa el arquero, Villanueva, ¡epa, falta! ¡Eso fue penal, güey! ¡Fue penal! ¡No lo cobró el árbitro! ¡Oh, no lo cobró el árbitro! ¡Increíble, güey! ¡Increíble, güey! ¡Fue penal! ¡No lo cobró este concho suave! ¡Ay, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Qué mala cueva tuve! Pues, ayer fue un desastre, pero hoy día, güey, estuvo ahí, weón. Maldita sea, weón. Y ahora nos toca con Palmeiras, weón. Ortiz de lateral izquierdo, no hay más. Así es. Póngame de arquero, soy mejor que De Gea y valgo 100.000. Era penal, weón. Esa weá era penal. Porque no dejó que el otro weón fuera a cabecear la pelota. Pues si esa pelota era cabeceable. Mira, 11 llegadas contra 3 del equipo de Santa Fe, weón. Sanguinetti, culiao. Ratón, concha de tu madre. Mira, Castellanos la figura del partido, weón. Mi mejor jugador, ¿quién fue? A ver, tengo a... Mira, Saldivia. Barroso un 4-5, en mala nota. Carmona. Maturana. Paredes. Barrio se salvó también, Villanueva también. Por lo menos estamos sacando... Uy, un niño sé. Ya, vamos a esperar a ver qué salen las negociaciones. Palmeiras le ganó a la U 4-2. Así que estamos terceros. Muy bien, terceros. Pero le voy a ir a ganar a Palmeiras, weón. Le voy a ganar a Palmeiras. Miren esa física, cómo traspasaban los estáticos. Malo culiao, weón. Hasta en el juego el Colo es malo. Pero Seth. No tiene nada que ver una cosa con la otra, weón. No voy a comparar a Marcelo Chalas, weón. A Mario Chalas con Tuto. Ya, Valdés. Vamos, negociaciones. Eso, aquí te quiero, aquí te quiero. Vamos, Colo Colo rejuvenece. Yo que weá, el FIFA tenía errores feos, weón. No, a ver, esos errores son detalles, weón. No se preocupen por esas weas. Insaurralde, novedades, novedades. Se rompieron las negociaciones con Fernández y con Parot. Así que vamos a ir por Ortiz. Vamos a ver cómo nos va con las negociaciones ahora. Tenemos entonces a Matías Fernández. Lo veo difícil que renegociemos, weón. No, no podemos renegociar ahora. Sergio Santos. Préstamo. Listo. Listo, te acepto el préstamo, weón. Te acepto. ¡Vamos, Sergio Santos! ¡Tú puedes, negro! ¡Vamos, weón! Te traje, weón, porque tengo fe en ti, weón. ¡Felipe Flores! ¡También Felipe Flores, weón! ¡Cuento contigo, Felipe! Bien, gracias por venir. Vitinho, nos salió gratis. Estamos justo en el sueldo, weón. Ya, vamos. Vitinho, weón. ¡Vamos, Vitinho! ¡Vamos! Vitinho al lado del Mago Valdivia. Vitinho al lado del Mago Valdivia. El Mago Valdivia como volante central, weón, con proyección. Y Vitinho adelante de ellos, weón. Detrás de Paredes. He dicho. Vamos a jugar listado, no sal. Ya. Entonces, ahora hay que avanzar, pues, weón. Hay que avanzar en el tiempo al siguiente día. Y nos vamos a ir a buscar a Ortiz y a Juninho C. Calle, no me dejan ver, dice Black 190. Black 210. Diego ficha Cristán Nahuel Barrios. ¡Ahí está!
Vitinho. Se parece a Neymar, bueno, lo encuentro parecido a Neymar. Tenemos el Neymar versión a cuenta. Ahí está. Eso, vamos Vitinho, vamos weón, vamos. Y ahí está Mario Chalas, que se sacó el buzo para ponerse terno y corbata. Muy bien. Estuviste bien, Mario Chalas. Tres jugadores nuevos se unieron al equipo. A la equipa. Primer fichaje, deseo bla 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 bla. Listo, chao. A ver, oficina del entrenador, misiones. Estamos en 48% por perder nuestro primer partido. Qué increíble, weón. Esta es increíble. En mi equipo tenemos ofertas. Veamos si es que algún jugador se tiene que ir. No, son los que llegaron. A ver. Vamos a hacer al tiro el recorte aquí. Damián Pérez para afuera. Listo, abierto, ofertas razonables. Poner en lista transferible. A ver, ¿a quién más se va? Gonzalo Fierro se queda. Brian Cortés también. Esteban Paredes también. José Aguilera también. Claudio Baeza. Por lo que mostró en el partido anterior también se queda Villanueva. Berríos. Berríos, ¿quieren que se vaya Berríos o no? Está cagado Mario Chalas. Neymar. Lucas Centeno. No sé a quién no le hace caso. Ficha Claudio Bravo. Gracias, Nicolás. Nico Alexander. ¿Quieren que se vaya Berríos o no? Ya, manda la chucha a Lucas Barrio. Eso, Lucas Barrio me falta por de Charcheter. Lamentablemente, Lucas, weón, no hay rendido, weón, y necesito espacio para otros jugadores en el equipo. Chao, adiós. Adiós, Lucas, te fuiste. Berríos también, la lista de traspaso, weón. Lista transferible. Oferta razonable. César Pinares. Adiós, tío César. Adiós, Rayman. Te fuiste a la chucha, weón. Brian Béjar. A Béjar lo dejaría, weón. Pero no sé por qué, weón. Me causa como. No sé, weón. Echa Berríos, sí, Berríos, sí. Necesito un delantero centro. Que se vaya Berríos. Sí, ya se fue. Ignacio Venegas, ¿cómo le va? Bienvenido. Fuera el topo culiado. Alba Adicto es malo con algunos jugadores, weón. Soy malo, weón. Este Yantén. Vamos a liberar a Yantén. Chao, Yantén. Necesito espacios para seguir trayendo gente. Ya, y listo. Nos mantenemos con eso. Otros clubes, Sergio Santos está a préstamo. Y... ah, tengo que buscar a los jugadores que me faltan. Eso es. Vamos a buscar en Juninho C. No. No. Vamos, Juninho. Vamos, aparece Juninho C. Ahí está. Lateral izquierdo, Juninho C. De Gremio. Veamos. A ver, espérate. Está. Tiene buena velocidad, weón. Tiene buena velocidad. Me gustan los laterales veloces, weón. A ver. No tiene cabezazo, es como un lateral ofensivo este. Igual me podría servir, fuerza explosiva, contacto físico, resistencia bien. Uso el pie malo, precisión pie malo, estabilidad. Por ahí como que se anda cayendo, weón. Déjame ver a Ortiz. Ortiz sin acento, weón. Ortiz sin acento. Veamos. J. Ortiz, lateral izquierdo, ahí está. De Curicó, no, capaz que no se venga, weón. No estoy seguro si se venga, weón. Déjame ver, a ver. Es más equilibrado. Defensa, ¿cómo anda? No, este tiene menos defensa que el otro, weón. Pero tiene mejor uso el pie malo. En resistencia andan por ahí. Velocidad. Bla, bla. Es más veloz del otro, pero este tiene, es más explosivo, pero un poquito, una diferencia mínima. Ya voy a ir por Juninho. Voy a ir por Juninho C. Listo. Listo, Juninho C. 21 años tiene el otro, exactamente. Tiene más futuro que la Yushi. Y se quiere venir. Traspaso, sí. El sueldo me puede cagar, weón. Déjame. Puta madre, weón. El sueldo me puede fregar. Y si lo pido a préstamo con opción de compra. A ver, déjame ver. Es que también tengo que ver la venta de los otros jugadores, así que. Por ahí podría. No quieres venir a préstamo con posibilidad de firma. Vamos, le damos nomás. Vamos. Voy a bajarle el precio de todas formas. No, ahí, 4 millones. Tengo 14. Sueldo anual. Puta, no le puedo bajar más el sueldo, weón. Dos años de contrato. No, un año nomás. Un año de contratos. Listo. Puta, no tengo. Me va a decir, weón, que el presupuesto salarial. Si es que no vendo alguno ahora, weón, se me va a ir a la espaila, weón. Ah, pero puedo echar jugadores, pues, weón.
Puedo echar jugadores. Y para eso tengo que echar a hueones jóvenes. No puedo echar a... Mira, la avena, esta la avena, no creo que juegue. Vamos. Vamos a liberar. Necesito liberar espacio, weón, para el... pa los presupuestos de sol. Ya tengo 567 lucas. Ya con eso me puede alcanzar. Diego, ¿va a hacer la simulación del clásico universitario? Sí. De hecho, lo voy a grabar ahora apenas termine el directo. Y voy a probar la función. Hay una nueva función en YouTube que se llama estreno. Y lo voy a ocupar, voy a usarlo para ese, para el clásico. Así que para que estén atentos. Los que tienen, los que están suscritos con la campanita, suscríbase de todas formas. Ahora que aprovechando el dato, suscríbase si no lo está. Si le gusta el contenido de este canal, por supuesto. Suscríbase. Y va a tener Boca Liga Master, weón. La sufrimos ayer. Pero no importa, vamos a salir adelante. Colo Colo, Liga Master. Tenemos a Liverpool que va a jugar la Champions, la Champions League. Tenemos a Viejenthaler que en algún momento va a volver al canal. ¿Qué más? Tenemos el modo carrera con Guede que ya está por terminar. El modo carrera con el Manchester United. ¿Qué más tenemos, weón? ¿Qué otra cosa más? Barça Madrid también, pero mañana sí, weón. Suscríbase con la campanita para que le salga el estreno. Le va a aparecer la imagen y ustedes lo van a poder ver así. Apenas salga, ustedes ven el partido de la Católica con la US. Mañana. Eso era el aviso. Gracias. Gracias por venir. Benjamín Berrío ya está afuera. Villanueva. No, se queda Villanueva. Bueno. Villanueva. Ahí está el gran Mario Sala. Ah, pero tengo que preparar el equipo para este partido. Entonces, como tenemos que ir rotando gente. Y tenemos que prepararnos para el clásico. Orión va a la banca. Por derecha vamos a meter a Felipe Campos. No, a Gonzalo Fierro. Saldivia con Insaurralde. Acá tengo que meter gente. Bueno, tengo que sacar a Damián Pérez para afuera. Adiós, Damián. Vitiño. Felipe Flores. Mira, tengo a Felipe Flores y Sergio. Hoy tengo medio equipo, bueno. Felipe Flores va a ir por Paredes. Ya, listo. Sergio Santos, no, Sergio Santos por pared, ahí está. Pérez, Flores por izquierda. ¿Cómo me mejora el equipo, weón? Iván Morales va a ir al banco por Lucas Barrios. Dígame, hijo. Necesito que eche Raid afuera porque se metió una. Hay una araña de rincón afuera. Ya, de ahí la. De ahí la he hecho. Vamos entonces. ¿Quién más? Fernando Mesa al banco. Junto ahí en vez de Esteban Pavés, Jorge Araya, Villanueva, Berríos, Maturana. Berríos también está afuera. ¿Qué pasó, hijo? Necesitan que bajes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Necesito ayuda, mi mami. ¿Qué pasó, po? Pregúntale qué ¿Qué pasó. ¿Qué pasa, quieres? mami? ¿Qué pasa, mami? Estoy ocupado. ¿Sí? Estoy ocupado, dile. Sí. Papi, Dígame. después quiero hacer una máscara del lobo. Bueno. Del lobito. Bueno. Esto es. En vivo, pues, weón. Mata a la araña, weón. Si la araña está afuera, weón. Estoy ocupado. Vitiño por derecha. Ya, vamos a poner a Vitiño por derecha. ¿Dónde está Vitiño aquí, weón? ¿A dónde tengo Vitiño? Acá arriba. Acá arriba está Vitiño, entonces, por derecha. Baeza, Carmona. Carmona. Vamos a poner a Villanueva ahí, weón. Me la voy a jugar con Villanueva. Y por izquierda, Suazo. Voy a dejar a Béjar, weón. Voy a ir probando gente. Iván Morales al banco. Valdés también. Listo. Estamos entonces. Dani Pérez lo voy a meter en el banco también. Vamos a sacar a Carmona. Vamos a darle descanso a Carmona. Listo. Con ese equipo vamos a jugar el siguiente partido. Frente a Palmeiras do Brasil. No es una araña, soy yo que quiero salvarte. Baja por Diego. Esquitit. Banean al Diego. ¿Qué posición necesita un centro delantero ahora? Haga que haga algo la Vivi con el jugo Yupi. Vamos a jugar en el Maracaná. Vamos, Colo Colito. Vamos, Colo Colito. Que te quiero ver. Este partido es importante. Si lo ganamos, podemos soñar con ganarle a la U y ser campeones de esta Copa Interessa. La revancha. Vamos, weón. Dice Manuel Chavarría, bienvenido Manuel. A ganar, Diego. Oh, gracias, Sofía. Maxi Urquieta, Lucas Salario. No, no se viene, Lucas. Mbappé no sale Colo ni cagando. Yo lo tuve a Mbappé, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes del tiempo Mbappé? Carretea junto al
Dile a Juguito que haga la máscara solo. No, weón, si la voy a hacer yo con él. Ya está grande ya. Si fuera tu alumno, weón, puta que pasaría y rabia, weón. Te iba al tiro. Cómprate a Messi. PES 2017, qué buen PES, weón. Todavía lo juego, todavía lo tengo ahí guardadito. Tito Garrido, Héctor Tito Garrido. Gran relator, Tito Garrido, de ahí Nico. Uno de los primeros que escuchaba en la radio. ¡Ah! Estuvo en la Colo Colo, weón. No, muy buen relator. Me encanta Tito Garrido. Además que tiene un vocabulario tan extenso, weón. Y se ve tan. Yo no lo conozco en persona, pero se ve tan humilde, weón. Es uno de los mejores relatores que hay en Chile, weón. No sé cómo, no sé por qué no. O sea, yo creo que es la costumbre por radio, que en el CDF nunca lo aceptaron. Estuvo un par de veces en el CDF a prueba y nunca, nunca funcó. Bueno, el CDF es medio jodido también para esas weas, sí. Pero muy bueno. Si no el mejor. ¿Cómo olvidar la final del mundo con Leverkusen? ¡Ay! ¡Oh! El campaña, pues, bueno, esa weá fue culpa del. De. Ustedes saben, pues. La mejor contratación de ADN, weón, sí. Hulk es el mejor relator peruano, murió. Sí, Peredo, sí. Muy buen relator también. Renato Culiao. Aguanta el Winning Eleven 11. Ahí está Palmeiras, ahí está Colo Colo. Renato y sus weas, pues. Sale, sale. Oh. The pitch is our. Ours, ours. Va a poder Sergio Santos. Arranca el fútbol, ya juegan Colo Colo y Palmeiras en el Maracaná. Juega Colo Colo frente al equipo que lo eliminó en Copa Libertadores. Valdivia. Centralizó con Baeza. Baeza y Villanueva. Entrega Santos. Viene Santos. No puede Santos. El balón lo rechaza a la defensa y teme a Marcos Rocha. Luan desde el fondo. Lo van jugando con Thiago Santos. La marca era de Vitinho. Primero está Keno. Avanza Keno. No es Keno Mena. Profundo para William. Corre William. Llega la marca Saldivia. Centro atrás. Pelota al área. Balón que pasa. No pueden los jugadores de Colo Colo. No se puede dar vuelta. Le pega el arco. Gol de Palmeiras. Gol de Palmeiras. Do Brasil. Gol de Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. Puta, primera llegada. Bueno, hacen el gol. Esto ya lo vi. Ya lo vivimos. Ya sentimos, ya disfrutamos, no nos duró nada el cero, weón. Mira, ahí la marca no. Nada, weón. Ahí tenía que haber punteado la pelota. Ponte serio, Diego. Ya, vamos a ponernos serios. Estamos perdiendo 1-0 frente al equipo de Palmeiras. Mueve Santos, se entrega para Baeza. Baeza y el toque para Villanueva. Juega para Béjar. Béjar e Insaurralde. Viene el Chaco. Se junta con Flores. Viene Felipe. Felipe para Béjar. Béjar por el medio. Sergio Santos. No la puede tocar Sergio Santos, le cometen falta y la pelota. ¿Qué pasó ahí, Sergio? ¿Qué pasó, Sergio Santos? ¿Qué fue eso, Sergio? ¿Qué fue? Déjame ir al directo. ¿Qué? Ahí está. Señoras y señores, vamos a ver Colo Colo a través del mago Valdivia. Ahí está Villanueva. Valdivia. Béjar. Viene Béjar. Béjar la mete profundo para Felipe Flores. Arranca Felipe. Felipe y el enganche. Toca atrás. Ay, no toca el medio. El balón que rebota. La sacó la defensa. Balón fuera lateral para Colo Colo. Que busca a través de Béjar. Béjar. Mueve para Flores, Flores y para Valdivia, Valdivia para Flores, Béjar, Béjar y Villanueva. Viene Villanueva, levanta Villanueva al área, ahí viene Sergio Santos, la pega Sergio Santos, le pegó cruzado, le pegó desviado la pelota que va, todavía no sale, va Thiago Santos, corre Vitinho, rechaza la defensa. Va a pelear Saldivia, la baja Saldivia, ahí está Mati, Baeza, Villanueva, la pide Valdivia, va pidiendo Valdivia, primero está Flores. Flores, no puede Flores, no hizo pie Flores. Ahora sí, la entregó para Béjar. Béjar, el enganche de Béjar. Pasa Flores, pasa Flores, pasa Flores. Pero Flores, pasa, te dije, weón, pasa. Flores no pasó nunca. Insaurralde de cabeza. Saldivia, Baeza, Colo Colo. Mete en su sector al equipo de Palmeiras. Albert Dao, Gonzalo Fierro, Vitinho. Bueno, el pase, falta. Pero eso fue falta, pues, árbitro, weón. ¿Cómo no cobra esa falta, señor árbitro? Loan por el medio. Lucas Lima. Barbosa. Lucas Lima. Loan. La tiene Loan. Levanta Loan. Balón para Lucas Lima. Pelota que va pasada. Atención que va, corre Fierro detrás de Keno. Levanta la pelota. Viene Insaurralde. La juega atrás con su arquero. Y este con Saldivia. Salida con Gonzalo Fierro. La pide Valdivia al medio. Valdivia ya la hace con Villanueva de primera. Por fuera está Béjar. Ahí está Flores. Sergio Santos. Felipe Flores.
Flores para Sergio Santos. A correr Sergio. Sergio, mete al medio. ¡Aparece el mago! No llegó el mago. No llegó el mago por el centro. Thiago Santos. Apura Thiago. Entrega para William. Avanza William. Toca para el medio. Aparece Lucas Lima. Rápido. Jugada para Scarpa. William, el cambio a la derecha. Marco Rocha. Gustavo Scarpa. Bruno Enrique. Thiago Santos. La tiene Thiago. Thiago es presionado por Valdivia. Toca para Bruno Enrique. Bruno Enrique quiso meter profundo. Llegó Villanueva. Muy bueno el cierre de Villanueva. Y ahí combina Flores con Béjar. Salida desde el fondo de Colo-Colo. La tiene Baeza. Villanueva. Quiso tocar Villanueva e ir, pero no le salió ninguna. Pelota al medio. Cuidado con William. Se acerca William. Falta. Qué cobrosa falta. Iba a jugar rápido el equipo de Palmeiras. Menos mal, menos mal. Menos mal. La quería sacar. Ahí Baeza. No le salió. Pero el rebote cayó en los pies de Saldivia. Fierro. Toca para Vitinho, Vitinho y Valdivia. Valdivia la juega para Villanueva. Villanueva haciendo el fútbol con Béjar. Béjar apura con Flores. Viene Felipe. Viene Felipe Flores. Felipe Flores, Béjar. Hubo falta ahí sobre Flores. Sergio Santos, falta. Falta. Y la amarilla, señor árbitro. La amarilla, hombre. ¿Dónde están las amarillas? Que vuelva Tuto. Van a golear a un hueón. Sí, Pablito, mañana Boca, vuelve Boca. El clásico, el superclásico. Por la Supercopa va a jugar Colo Colo en tiro libre. Balón que mueve Valdivia. Béjar. Valdivia. Béjar. Ay, Béjar se equivocó en la entrega ahí. Arranca Gustavo Scarpa. Corre Gustavo. Balón que va. Balón que viene. Y el balón que va profundo para que corra William. Corre Insaurralde a cerrar. Centro corto. Cuidado. El paso atrás. Viene el gol. Gol. Es gol. Es gol. 2-0 nos gana Palmeiras. Keno. ¿Quién otro? Mete a Paredes. Te pasearán de la banda izquierda por no traer a Ortiz. Voy a comer papas. Diego, ¿no aplicas entrenamiento? No he entrenado, no he hecho entrenar al equipo. Por la izquierda, Bowen. Los goles están saliendo por la izquierda. Esta copa ya la vi. Dice Black Kent. Puta, weón, no llegamos a ningún. Ay, señor, weón, nos hacen siempre la misma, weón. Sergio Santos mueve Colo-Colo otra vez desde el medio. Lo pierde por 2-0. Vamos, Colo-Colito, vamos, Colo-Colito. Baeza, Villanueva, Insaurralde. Adelanta líneas Colo-Colo a través de Insaurralde. Va por dentro con Flores. Flores la juega para Béjar. Béjar, llegó Béjar. Bueno, el pase profundo para Sergio Santos. Llegó Sergio. Falta, pero fue falta. Puta madre, ¿qué cobró el árbitro, weón? ¿Qué cobró el árbitro? ¿Cobró fuera de juego, weón? No, cobró falta de Sergio Santos cuando ganaba la posición de la pelota. El otro me... Era penal, weón. ¿Qué cobró, weón? Vengo llegando y estás perdiendo. Ya hemos perdido mucho ya. Jailson. Levanta Jailson, Mac William. Arriba Valdivia. No puede el mago. Bruno Enrique. La suelta para William. Ahí está William. Se acerca William. Santos. Viene Thiago. William. Gana en la vuelta. Keno, recibe Keno, extiende ahora Diego Barbosa. Diego Barbosa, cuidado, va a venir el centro atrás. Cuidado que se viene el gol, se viene el gol. El mismo gol. El mismo gol, weón. Tercer gol y es lo mismo. Los tres goles iguales, weón. Mira, centro, el taco, remate. ¿Por qué no le pega el primero por último, weón? No he ganado ningún partido desde la actualización. Diego Andrés tiene toda la razón, güey. Pero, si te fijáis, los tres goles iguales, güey. Centro bajo, taco, gol. Mira. Y ahora se van a echar para atrás, güey. Va a tirar la flechita hacia atrás. Va ganando el equipo de Palmeiras por 3-0. No puedo ganar, banearte, tío. Puta madre, güey. Qué mal partido. Va esa. Jugamos mejor contra Independiente, güey. Viene Béjar. Toca hacia adentro. Sergio Santos. No alcanza a tocar. Cayó el brasileño. Balón caí. Atención. ¡No! La puta, venía solo Valdivia, weón. ¿Por qué no la tocó así, weón? Avanza Keno. Corre Keno. La marca es de Fierro. Vamos, Fierrito. Vamos, Fierrito. Eso. Eso, Fierro. Así te quiero, weón. Vitinho. La toca para Valdivia. Valdivia. Mete profundo Valdivia. ¡Ay, Valdivia! Falta, weón. Otra vez. Ya, pues árbitro de mierda, weón. Y no le va a poner tarjeta, weón. Ándate a la chucha, weón. Puta, el árbitro de mierda, weón.
¿Qué pasa, el vito adicto? Bueno. Tóquense la fierro, tóquense la fierro. Ahí está fierro, fierro para Valdivia. Valdivia, el toque para esa. Colo Colo se acerca al área. Sergio Santos. Sergio Santos, media vuelta. No, entrega para Béjar. ¿Qué hace Béjar? Se detiene Béjar. Villanueva en la escena. Villanueva, Flores. Vamos Felipe, dese vuelta, eso. Felipe Flores, se da vuelta, mete el centro. Arriba Santos, cabecea, no, no llegó. Le queda Villanueva, le mete el derechazo, el rebote. Va Flores, la mete al medio, Santos. Le pega, sacó la defensa. Y otra vez, Béjar de cabeza. Termina el primer tiempo. Palmeiras gana por 3-0. Desazón en los colocolinos. Pierde el popular. Chupa la Ruiz Tagle con no están resultando los fichajes de Espina. Dos barridas y ninguna amarilla, weón. Nada, weón. Y hemos llegado la misma cantidad de veces al barco, weón. Me han llegado tres. Lo mismo que me pasó con Arsenal ayer me está pasando con Palmeiras. Tres llegadas al arco, tres goles. Vitinho anda con un ánimo de la mierda. Vamos a meter ahí a Nico Maturana. Flores también anda medio bajoneado. Paredes. ¿Dónde? Ah, no, Paredes no está, weón. Nah, ahí van Morales. Vamos, Iván. Mala racha, weón. Pésima racha. Están goleando un weón. Y el lunes juego el clásico, weón. Puta, qué más. Qué mal, weón. ¿Qué más quiero? Perder el clásico nos, voy a, nos vamos a la chucha. Ahí está defendiendo la máquina. Pelota arriba. Béjar. De cabeza no puede. Va a recibir. Ahí estaba esa. Entrega para Villanueva. Morales. El taco para Maturana. No le salió. No le salió el taco para Maturana. Diego Barbosa. Sale para el conjunto brasileño. Bruno Henrique. Luan, abre Luan. Morales que recupera. Ahí la tiene Morales. Moralito, moralito para Baeza. Va. Ay no, weón. ¿Cómo damos el pase así, weón? Por la chuchis. La tiene Lucas Lima. Abre Lucas. Arranca Gustavo. Y le mete falta. Puta madre, weón. Si cobra todo, weón. ¿Cómo podemos hacer eso, weón? No sé si era, es peor Miera o la de Moza, weón. Tagle es un viejo lesbiano. Oye, pues Diego, ¿quién nos va a acompañar como admin? Tengo dos postulantes. O sea, tengo dos nombres. Nacho Tron y el Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Va recuperando Baeza. La entrega para Fierro, arranca Colo Colo. Se viene Gonzalo Fierro por el medio de la pidiendo Valdivia. El balón va para él. Va para él. La juega bien Villanueva. Villanueva para Morales. Corre Morales. Morales no llega. Emerson Santos abajo para Jailson. Jailson y el despeje arriba. Insaurralde se impone por aire. Insaurralde. Recupera William. Lucas Lima. Keno. Diogo Barbosa. Lucas Lima. Lucas Lima buscando por aire. Atención. Se viene el equipo brasileño. Diogo Barbosa. Encuentra con la pelota. No pudo Fierro. Ya cobraba la falta el árbitro. No cobró nada. Está fuera de juego ese hombre. No. Dice el árbitro. No. Pelota al centro. Cuidado. El remate. Se salvó Colo Colo. Se salvó Colo Colo. El remate de los brasileños que se va para arriba. Sánchez, ¿dónde está? El que responda primero se gana el admin. Yo no he dicho que todavía, güey. Cortés y el saque. Gonzalo Fierro. Apura Gonzalo. El Nico Maturana. Morales. Valdivia, por fuera está Villanueva. Va pidiendo también Felipe Flores. Ahí está Felipe, ahí está Pipe. Entrega para Béjar, Béjar se va metiendo. Béjar y el centro, pelota pasada, segundo palo. Recibe Maturana, la baja el Nico hasta el fondo, el Nico hasta el fondo. Centro atrás, pelota que pasaba. No llega a destino, arriba no puede Baeza. Villanueva, por fuera pide cancha, pide pelota. Fierro, pero Fierro. Fierro. ¿Por qué no corre Fierro? Lateral que va a ser Keno. No puede, ahí está presionando Fierro. Muy bien Fierro, pelota atrás. Aparece Baeza, Baeza para Valdivia. Valdivia la mete para Morales, viene Felipe Flores en el área. Se metió Felipe Flores, él recibe de nuevo Fierro, Fierro para Morales. Morales, falta, falta sobre Morales. Tiro libre para Colo Colo. Tiro libre para el popular. Vamos Mago, vamos Maguiño. Aquí está, aquí tiene que salir el gol. El primero, el descuento. El Nacho merece admin, claro. El Nacho, el Nacho y el Sánchez Ignacio Sánchez. Tiene muy baja la química del equipo, por eso perdiste un tiempo. Sí, yo creo que sí. Mago Valdivia, señores. Se viene el Mago. Tiro libre. El Mago. ¡Palo! Morales que no llega.
Villanueva recibe. Villanueva abre la pelota para Béjar. Corre Béjar, llegó Béjar, llegó Bejitar. Béjar al fondo, centro, rebote. Le queda a Flores. No, Flores sí, va, falta, weón. Cobró otra falta este hijo de mierda. Cobró otra falta este árbitro de mierda. Flores. 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 Si Sánchez no llega hoy, cagala. No, no lo tensionen de esa forma. La pelota tiene Gustaviño. Va recuperando Béjar para Colo Colo. Avanza Béjar. Por el medio va pidiendo Morales. Ahí va el balón para Morales. Morales, ahí está. Iván. Iván. Saca zurdazo Morales. Las manos de Jailson. El portero. El equipo brasileño se relajó. Se relajó. Abren por la izquierda para Keno. Corre Keno. No llega Fierro. A correr Willen. A correr Insaurralde. Corre Insaurralde. Vamos, Insa. Vamos, Insa. No lo deje. No lo deje. La pelota se fue. La saque de arco. No, tiro de esquina, weón. Como no tiro de esquina, te cuento mal. Oye, ¿cómo va la unión con Conce, con lo de Conce? Diego Tuto Sport. Viene el centro. Pelota al abajo. Cuidado con Barbosa. Barbosa quiso jugar bien, pero Villanueva es el hombre que recibe. Corre Colo Colo. Corre Villanueva. Vamos por tu vida, Villanueva. Sigue Villanueva. Villanueva para Baeza. Baeza para Maturana. Viene el Nico. El Nico por dentro. Villanueva para Valdivia. Valdivia que aparece aquí. ¿Dónde está? ¡No! ¡No, weón! El pase Morales, weón. Morales por el medio va solo, weón. ¿Por qué no le da el pase a Morales, weón? ¡Ay, máquina de mierda! Juega ahora Keno. Cuidado que se viene el cuarto. Keno. Gol del Palmeiras. Gol. No gana nunca Sports. Puta madre, weón. Puta, el pase, weón, de mierda de Valdivia. El pase era para Morales y ya solo Morales, weón. Y se la da a Flores, weón. Parragués. O Gabriel Torres. Fuera Diego, jugó capitán. Puta madre, weón. ¿Qué onda, weón? Ahí está Víctor Sánchez, weón. No lo andaban buscando, weón. Va esa. Fierro, Colo Colo perdiendo por 4-0. Siendo goleado acá en Brasil. Valdivia, esa weón no la cobráis, pues, weón. Pero concha de tu madre, árbitro de mierda. No le va a poner amarilla, weón. Ahí recién. Recién, weón. Puta madre, weón. Ay, vamos Colo Colo. Insaurralde. Convoca, por lo menos hice un gol, weón. Insaurralde abriendo para Béjar. Arranca Béjar. Pide cancha por el medio Villanueva. Villanueva, el centro raso. La pelota queda ahí. La sacó violentamente la defensa. Y puta Fierro, weón. Tenís que dejarla pasar. Por Gonzalo Fierro. ¿Qué hiciste, Fierro? Te estáis ganando la batalla en la raja, Fierro, weón. Fierro se está yendo para la casa. A correr Fierro con Keno. Y Keno. Ay, Kenito. Bien, Saldivia, bien. Bien, Saldivia, eso. Vamos, Fierro. ¡Saca la weá, Fierro! Va esa. Perdemos por 4-0. Béjar. Mueve Béjar. Villanueva. El taco para Valdivia. ¿Qué hace el mago? El mago iba recibiendo la falta. Sigue el mago. Corre el mago. Se mete al medio. Toca ahí para. Ay, Maturana. Maturana. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Colo Colo? ¿Qué pasa, Saldivia? ¿Qué pasa, Keno? Corre Keno. Keno se acerca al área. Va a meter el quinto. Y el arquero que no sale. Gol. 5-0. Palmeiras goleando al Colo Colo. Esto es noticia. Goleado Sports. Te leí, Carlitos Culián. Esto con Guede no pasaba. Ficha Claudio Bravo. Puta, el arquero no salió nunca, weón. Juega Colo Colo que lo pierde 5-0. Hoy la Champions Cup va a ser una pesadilla. Para las dos ligas Master, weón. Y mañana le enfrento a Boca. A River. Ah, se va a River, weón. No a Boca. Yo soy Boca, weón. ¡Ta madre, weón! No se actualizó Diego Sport. No se me actualizó la weón. Va Saldivia recuperando a medias. Maturana que no pudo de Colo Colo que pierde. Valdivia mete para que corra Maturana. ¡Vamos, Matu! Saca ya Ilson. El partido. Borra este directo y empieza el lunes, weón. No, ¿para qué si estamos jugando la Copa Xuxixe?
Bratzers en YouTube. Qué guay, llego y me están goleando al Colo Colo, dice Vicente Chacara. Lamentablemente, estamos perdiendo. Qué guay esta directiva, weón. Colo culo. La directiva queremos fichar a Pavón de Boca o Centurión. Sí, weón, van a venir al tiro. Menos mal que Palmeiras se relajó, sobre todo en el segundo tiempo. No, weón, si un tiro en el palo, weón. Ahí están las estadísticas, weón. Tuve 5 tiros al arco, weón. Contra 6. 5 goles, weón. De 6 tiros, 5 goles, weón. Puta, Mario Chala, weón. Está echando humo, weón. Sube Fortnite. Maripán no se viene. La U ganó. Puta, y tenemos que ganarle a la U para poder optar al segundo lugar, weón. Con Cueva. Si es que Palmeiras le gana a Santa Fe, tengo menos 6, pues, weón. O sea, estoy cagado en el último lugar. No gano ni cagando la weón. La Vivi juega mejor, weón. Puta madre, weón. Esta. Ya, tranquilo, tranquilo. Vamos, que enfrentamos a la U ahora en la International Champions Cup. Esto lo vamos a dejar para el lunes. El lunes volvemos. Pésimo, weón. Tenéis que hacerle 7 a la U. Tengo que hacerle 5, weón, para... Novedades para Juninho C. Veamos cómo nos fue con eso. Oh, oh. Sueldo. Listo. Por el sueldo me va a decir que no, mira. No tengo presupuesto suficiente para el sueldo. No, vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a renegociar, a ver si puedo renegociar. Veamos. Y sueldo anual. No, no. No, se puede complicar. No. Vamos a esperar nomás. Vamos a esperar a que se. A vender alguno, pues, weón. La hora de la verdad. ¿Quién es ese de la weón? Ese no es Soteldo, po. Ese es Schultz. No tengo idea quién es, weón. Información de mi equipo. Ya. Lo dejamos hasta aquí. Lamentablemente. Hemos perdido. Puta, weón. El primer partido estuvo parejo. El segundo nos fuimos a la mierda, weón. La verdad es que no esperaba tanta diferencia con Palmeiras, weón. Y que me lleguen 6 veces, weón, y me hagan 5 goles, weón. Ya, hay que seguir trabajando nomás. Ruiz Tagle, hace algo, viejo culiao. Vitinho tiene la culpa. Mañana gana como sea, weón. No, mañana con Boca, no, con River es otra cosa, ¿no? Vamos a tener que entrar con otra mentalidad allí. Mentalidad allí. Ya, muchachos, lamento haber perdido hoy. Lamento perder el lunes. Lamento el miércoles. En algún momento voy a ser como Messi y voy a decir, muchachos, PES no sigue más porque no se me da. Y sigo con FIFA nomás. Voy a empezar a jugar con FIFA nomás, weón, porque FIFA me anda bien, weón. En FIFA gano. No, empecé, ¿no? Trabajo con el Centella del FIFA. Eso, mejor. No se me da. Ya, weón, ya. Mañana me despejo, weón, y ganamos con Boca, ganamos el clásico y el lunes ganamos. Y estén atentos porque va a subir. Ojalá que me salga la weá de estreno, weón. Con la U y Católica. Para el partido de mañana. Ya, Nachito admin. Sí, Nachito va admin y el. Y Sánchez también. No Alexis, no corazón roto, el otro. Corazón de melón. Ya, chao, muchachos. Nos vemos mañana, más o menos a las 8, para el Gran Boca River. El primer superclásico. Y ahí empezamos a elevar el rumbo, weón. Nos vamos al techo, weón. Y ganamos todo con Boca. Chao, muchachos. Pórtense bien, weón.